Muy bien, ya arrancó el partido aquí en la ciudad de Río Cuarto. Renato Cesarini, pelota que viene para Jorge Esni. Jorge Esni que va a recibir frente a la marca de Duco. La pelota que viene por el Zapito del Sol, la descargan ahora para Alejo Mainero, la tiene Aymar, remata el arco Aymar, la pelota bien, el arquero Becerra, cuando Aymar sacaba el latigazo con la pierna derecha, viene el arquero sin dar rebote, todos al área, defendida por Frank Facundo Becerra, va a venir la pelota al área, la va a meter adentro, ahí va el número 11, pelota que viene por el Zapito del Sol, el cabezazo del 7, se va apenas desviado al lado del palo derecho de Becerra, se salva en esta primera llegada clara del partido, fue a los 20-21, va a venir el centro, está con 10 hombres Renato Cesarini, viene el centro de Aymar, la pelota en el palo, la encuentra Gonzalo Rigo, Rigo para Pino, la media vuelta de Marcos Pino, se fue sobre el travesaño, estaba al centro de Aymar, Rigo que la metió al área, la bajó con la izquierda y le pegó con la derecha a Marcos Pino y la tiró sobre el arco defendido por Facundo Becerra. Cuando en la media vuelta el Zapito del Sole hace estirar al arquero Becerra, se fue al lado del palo derecho del 1 del Renato Cesarini. Por eso se salva nuevamente el equipo local. Ahí la saca Pino, Pino hacia la mitad de la cancha, va bajándola. Valentín pega en el cuerpo de Snix, recupera el hombre de acción juvenil. Abre muy bien ahora para que se venga el Zapito del Sole, que se va por la izquierda. Va a tirar el centro, el Zapito del Sole se mete al área. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Sole! ¡Gol de Acción Juvenil! El Zapito del Sole que la agarró en la izquierda, hizo un amague, se metió adentro del área, sacó un derechazo bárbaro que se coló en el segundo palo de Facundo Becerra. Y a los 37-50 de esta primera etapa pone Acción Juvenil 1, Renato Cesarini 0. El Zapito del Sole, el autor de la conquista. El equipo del Lautaro Trujillo por ahora gana 1-0. Ya está en marcha los segundos, 45 minutos. Lo presentamos desde estudios. Y lateral en ataque para el equipo dueño de casa. Lo hacen rápidamente para Cabral. Cabral que va luchando. La gana Pablo Farías. Ahí marca una falta contra Federico Do, el segundo asistente del partido, el señor Daniel Zavala. Por eso hay tiro libre en defensa. Favorece al equipo de Acción Juvenil. Cuando hay una amarilla o roja. A ver qué sacó el árbitro. Pide los reclamos del el equipo de Renato Cesarini. Se fue expulsado el 4, Alejandro José Cabral. La tiene el Zapito del Sole por la izquierda, se mete al área, tira al centro, no llega Alejo Mainero, saca Sosa, Marcelo Sosa, la pelota de la recuperaba en la salida, lo anticipó muy bien Aymar, la pelota sobre el travesaño, dentro del área grande, sacó el remate con la pierna derecha, el 10 de Acción Juvenil. Jugada peligrosa en ataque para en la defensa de Acción Juvenil. Marcos Pino levantaba la pierna en elevación contra el hombre de Renato Cesarini. Por eso fue amonestado. El segundo amonestado en el equipo aurinegro es Marcos Matías Pino, el defensor. Tiro libre a unos 35 metros del arco defendido por el arquero Pablo Bustamante. Ahí se para con la pierna derecha Román Romagnoli. También está Valentín Duco para pegarle las manos arriba. Por parte del árbitro Franco Vergese, hay tiro libre para el Renato. Ya tenemos 15-30. Viene la pelota para Romagnoli, le pega el arco a las manos, a la bolsa, el arquero Pablo Bustamante. Sale del fondo la visita en 15-30. Sigue ganando el equipo aurinegro por 1-0. Exactamente, así que ganó el equipo de Mascherano 1-0 en la mañana del día domingo. Ahí la abre el número 3, se viene Nicola, abre la pelota para Duco, tira al centro, cabecea Kaller en su campo, la hace bien Romagnoli, cae Romagnoli, tiro libre, una falta de Jorge Esni. Tiro libre, gol. ¡Gol de Renato! ¡Gol!
¡Gol de Renato Cesarini, el número 9! El jugador Román Romagnoli le pegó a esa pelota en el tiro libre. El balón que rebota en el palo derecho del arquero Pablo Bustamante. Nada pudo hacer el 1 de Acción Juvenil. Y en 17 minutos 30 de esta primera etapa, iguala el Renato Cesarini 1-1. Pico 2-2 para Aymar. Aymar que va controlando el balón, se viene hacia la posición del corcho Peralta. Peralta va abriendo la cancha para Jorge Esni, que está volcado por el sector derecho. Tira el centro Esni al arco. Arriba, arriba el travesaño. Fue directamente al arco el remate de Jorge Esni. Hay salida de meta para el dueño de casa. Aguanta y soporta y resiste como puede el Renato Cesarini. Las embestidas de una Acción Juvenil con pocas ideas a la hora de atacar. La tiene Peralta, Peralta para Aymar. Aymar por el zapito del Sole. Del Sole cuando la tiraba para Kevin López. El remate cruzado de Kevin. Se va totalmente desviado. Ahí saque de meta. Favorece al Renato Cesarini de la ciudad de Río Cuarto. La tira por el zapito del Sole. Le queda ahora Peralta. Peralta se mete en el área. Se mete Peralta. Tira la pelota al medio. Queda ahí borbollado. El borbollo de pelota. No. Cuando metía la pelota dentro del arco. Ahí Federico Do. Le da una falta contra el arquero. Cobra el árbitro. Todos empujan, todos pelean. Realmente me pareció que era una falta en ataque. Así cobró el árbitro el partido contra el arquero cuando quedaba mano a mano Federico Do para ingresar por el sector izquierdo en el ataque. Otra vez Kaller que abre para Jorge Esni. Esta sí ya es la última. 51, faltan 30 segundos para que termine este partido. La cabeza de la última línea del Renato. Todo dramático. Realmente se juega con 10 apretado, la tiene el flaco Viale. Viale que va manejando la pelota por el sector derecho. Ahora tira para adelante para Nahuel Kaller. Cuando el árbitro del partido en este preciso momento marca el final. Final aquí en el barrio obrero de la ciudad de Río Cuarto. Renato Cesarini 1. El gol de Román Romagnoli a los 17:30 del complemento. Acción Juvenil 1. Nicolás del Sol a los 37 de la primera etapa. Thank you.